Cuenta de 3, 2, 1. Amigas y amigos de Cartago, bienvenidos a otro encuentro en estas soleadas mañanas, tardes, noches neuquinas. Todavía tenemos alguito de calor dando vuelta en la ciudad. En un marzo por demás conmocionado, se nos vino encima el conflicto en Ucrania, se nos vino encima el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Se nos viene encima ajuste, nada, acabo de escuchar que no sé cuánto se puede ir el pan. Porque todo eso, imagínense, para un programa que apenas llega a los 20 y pico de minutos y nos quedamos siempre con hambre de contar más cosas. Lo que sucede es que también hay cosas muy importantes para nosotros que no queremos delegarla por lo urgente, que es el impacto y la sangre de la ciudad, la vivencia de una ciudad que pareciera tan joven por momentos y por otro lado sigue siendo una ciudad... Con un aire de letanía. Creo que algo de eso está reflejado en el trabajo que hace el Rulo hace más o menos 68.000 años, más allá de que sos una persona con mucha jovialidad y que puedo dar fe de eso, ¿no? Digamos, hace muchísimo tiempo que sé de tu trajinar. Bueno, nada, gracias por estos minutos y contanos en qué andás, luego qué andás haciendo. Bueno. ¿Cómo va, Pablo? ¿Qué haces a esta hora que no estás trabajando? Saludos ahí a los... No digan nada, me escapé un ratito para poder charlar con Pablo y con ustedes. Así que, nada, andamos presentando, como decía Pablo, me dedico a hacer un montón de cosas, pero hoy puntualmente la idea es hablar de Allende, que es el segundo disco de Las Muertes Comunes, banda que integro, que está compuesta por músicos veteranos de la escena neuquina, que tenemos más de 20 años tocando y que antes de la pandemia decidimos juntarnos. No nos habíamos reunido nunca a tocar, más allá de que éramos amigotes de la escena. Y antes de la pandemia nos juntamos, le pusimos Las Muertes Comunes, un nombre como un poco desde la providencia, ¿no? Porque claro, dos meses después, nosotros nos formamos en noviembre del 2019. Unos meses después, el mundo se llenó de muertes comunes. Y bueno, y decidimos que era un buen nombre para acompañar este momento histórico. O sea que la idea es precisamente más que nada el verbo, no el apellido. Pues yo flasheé con el apellido, digo, capaz, con el disco Allende. En realidad es un juego, el anterior disco se llamaba... Es un apellido, ¿no? Fuertísimo. Se llamaba Espiritado, que es una palabra del castellano antiguo que está en desuso, ¿no? Y que significa de tan cansado y de tan flaco de fuerzas, solo le queda su espíritu. Y a nosotros nos parecía que estaba buenísima esa definición para un momento... Espiritado. Ese es el primer disco, que salió ahí a los meses de la pandemia. Lo empezamos a grabar en febrero, en marzo pasa todo lo que sabemos, y entre medio clandestinamente, medio en las aperturas, lo terminamos de grabar. Y nos pareció que Espiritado era un buen nombre, ¿no? Para definir ese momento. Y ahora que queríamos sacar un nuevo disco, decidimos seguir esa búsqueda de palabras del castellano antiguo. Y cuando abrí el libro, la primera palabra que aparece es Allende. Con todo lo que la carga, el peso histórico que tiene la palabra, ¿no? Más allá del verbo, que significa estar del otro lado, no pertenecer, que también considero que nos define un poco como banda, como artistas, ¿no? Entonces, esa búsqueda que no terminamos, no somos ni pan rock ni rock, o sea, para los punkis somos demasiado alternativos, para los alternativos somos demasiado punkis, para los rockers somos demasiado... Bueno, nunca terminamos de encajar. Pero a su vez, Allende es el Salvador, ¿no? Y representa también un momento histórico, social, político,
que nos parecía que estaba bueno también, sí, justo recordar. Ayer estuvo la asunción del de Boric. Este fin de. Y fue llamativo. Más allá de las reservas que yo personalmente tengo sobre Boric, igual es un cambio muy profundo, ¿no? Sí. Muy joven, digamos, y el que estaba enfrente era de lo peorcito que había en el inodoro en ese momento. Exacto. Imagínense, ¿no? Sí. Dan ganas de creer, ¿no? Pero bueno, seguro. Tenemos las reservas, pero frente a lo que había en la otra parte, obviamente que Boric es la mejor opción. La consulta es por qué sacar un disco, cómo viene esa estructura, cómo la armaron, porque hoy que está en tanta divergencia la cuestión del formato y de la posibilidad de grabar per se. ¿Por qué insistir en un disco, digamos? No en una canción, no en un simple, no en un video. ¿Por qué el disco y meterle porfía a eso del disco? De románticos. Como vos decís, de porfiados, de románticos, de poder hoy grabar, sobre todo en Neuquén, no, calculo que en el resto de las provincias pasa igual, más allá de Buenos Aires, Rosario, donde la industria está un poquito mejor, más allá de la pandemia que hizo su mella en toda la industria. Digo, acá es muy difícil, ¿no? Sacar un libro, poner en escena una obra de teatro, editar un disco, o cualquiera sea la expresión que uno quiere poner y mostrar, es difícil, ¿no? Entonces, está bueno cuando se dan las cosas como para que eso suceda. Hay que apostar, digo, ¿no? Y nosotros insistimos en esto, ¿no? En que la gente de alguna manera entienda que hay que apoyar como a lo que sucede en su territorio, ¿no? A nivel artístico, que se dé la oportunidad, que no todo pasa por el mainstream, no todo pasa por las redes, y que si no tenés 1000 likes no servís o no está bueno. Digo, nosotros insistimos en eso, ¿no? Que nada, que suceden cosas interesantes como en el underground, ¿no? En esa cosa subterránea, y que hay que darse la oportunidad, y si lo podemos hacer, hagámoslo. O sea, ¿tienen formato físico? Todavía no, la idea estamos buscando. ¿El anterior sí tenía? No, el anterior no, porque como ese se grabó en una urgencia que no sabíamos que iba a suceder, nos gustan, nos encantan esas canciones, pero el sonido no terminó de conformarnos, ¿no? Sí representa ese momento histórico de tanta angustia, de tanta incertidumbre, que no sabíamos qué iba a pasar mañana, y está ahí en todas las redes, en todas las plataformas, YouTube, Spotify, lo pueden buscar. Pero es un disco. Es un disco, ¿no? No tiene formato físico. Pero Rulo, ¿y sale caro grabar un disco? ¿Es muy caro grabar un disco? Lo puedes grabar siempre en... Hay como una horizontalización en cuanto a la llegada de la tecnología, cada vez más complicada, pero también es fácil acceder. El tema es la plata, sigue siendo muy fuerte. Depende del sonido que busques. Digo, hoy cualquier pibe, piba, lo puede grabar en su habitación con una plaquita de sonido, un micrófono más o menos. Digo, el trap es eso, digamos, ¿no? El trap es eso, te iba a decir, no me salía el nombre, elegante, no es como ese paradigma del que puede grabar con 2 pesos, ¿no? Que lo usaron ese imaginario hasta el hartazgo, ¿no? Pero digo, eso se puede hacer. Lo cierto es que cuando también después de tantos años de estar en la escena, empezás también a buscar cierto sonido, a ponerte más quisquilloso, ¿no? A buscar cierta calidad que por ahí en la habitación no se encuentra. Entonces sí, ahí salís a la búsqueda de estudios y de equipos, y obviamente que es caro, pero no es inaccesible. Se puede costear, también por eso los formatos han ido cambiando. Nosotros grabamos un disco ahora de 5 canciones, porque es lo que podíamos también costear, ¿no? Hoy grabar un disco extenso de 13, 14, 15 canciones, primero es que nadie escucha discos tan extensos, y después que es muy caro.